Arturo Pérez Reverte vuelve a demostrar que tiene muchas cosas que contar y criticar. Por cierto, que no se me olvide, vi llorar a Moratinos, ni para irse tuvo huevos. El escritor ha revolucionado Twitter con este comentario, aunque sus insultos no acaban ahí. Luego Moratinos, gimoteando en público, se fue como un perfecto mierda. Las reacciones no se han hecho esperar entre los internautas que lo han criticado y los políticos. Los creadores, los intelectuales tienen esa libertad de opinar como consideran. Lamento que un excelente escritor como Reverte haya dicho lo que ha dicho de una excelente persona como Escurro Moratinos. Pero esta salida de tono no ha sido la única. Hace 11 años se atrevió a insultar a Borges, al que llamó malvado y snob, lo que provocó una peculiar batalla de insultos entre él y Francisco Umbral. Comprendo que debe ser muy duro ganarse la vida haciendo magníficos artículos de folio y medio cuando lo que a uno le gustaría es ser novelista. Dijo Reverté. El autor de Ala triste demuestra una vez más que no se muerde la lengua. Patente de Corso.